Podría aumentar los registros de precandidatos priistas para la Diputación Federal por el quinto distrito el próximo 7 de febrero 2012, si se animan algunos, mientras cumplan con los requisitos que marca este partido, dice Rosendo Prisciliano Hernández Báez, presidente del Comité Directivo Municipal. Bueno, aquí está el profesor Gaudencio Hernández Burgos, está don Jorge del Ángel Acosta de la Asociación 30, y está también don Héctor Cruz Rodríguez del Grupo de Jubilados Solidaridad. Son los que más han estado trabajando ahorita. Se menciona también que el presidente municipal podría entrar en determinado momento, pero hasta ahorita no hemos tenido nada afirmativo. Él, la vez que se le ha preguntado públicamente, ha dicho que no, que él va a continuar hasta terminar como presidente municipal. Se escuchaba por ahí rumores de otras personas que también aspiran a querer registrarse. ¿Quiénes son? Bueno, yo, confirmado no tengo nada, ¿eh? Yo nomás son de los tres, y lo que se dice del presidente municipal de Alfredo Vergara, pues él públicamente ha dicho que no. Sabía yo que también que Clara Celina, que Lilia Crisfield, son rumores, nada más. Confirmado nada. Él tiene todavía, si él decide en determinado momento querer participar como candidato, puede registrarse hasta el mero día del registro. No le van a negar el registro, pagando en las cuotas al partido y pagando y cumpliendo con los requisitos. Adelante, se va adelante. Así como él, pueden registrarse otras más. Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández.